Esta semana nosotros la hemos denominado la semana de la educación y de la seguridad vial. Es una semana que está organizada eh, con diferentes actividades. Se inició el lunes con eh, Rutas en Rojo, que es una, es una actividad que la tiene programada la gente del Seguro Sancor, que recorre el país y que tiene como objetivo este, brindar un, un servicio de, de concientización y de un test. Este, para, para ver este, las características que tiene la persona para, para manejar. Ahora estamos en la Plaza San Martín con un casco sobre seguridad vial, que viene la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. Y mañana y pasado tenemos eh, dos días de jornadas intensas destinadas en... Eh, en, un, en primer lugar, algunas tienen que ver con los agentes de fiscalización y control, otras tienen que ver con conducción segura, que son para todos los empleados municipales que manejan medios de transporte municipal. Y la otra, el otro eje es la sensibilización y charlas con estudiantes secundarios, que son el jueves y que son a la mañana. Al, a media mañana en 30 de agosto y a la tarde también en Trenquelauken para los chicos del turno tarde. Y la destinada a un taller eh, destinada a los docentes eh, directivos y docentes de escuela primaria y secundaria que se realizan el día de mañana. Así que bueno, eh, son de interés. Sí, son declaradas de interés eh, municipal, de interés, edu eh, de, interés y de, eh, de educación municipal. Así que, bueno, la idea es eh, tener presencia, continuar, por, de alguna manera este, visibilizar un trabajo que se viene realizando eh, de manera integral con el área de la dirección de Contralor, eh, desde la dirección de, eh, de Ciudadanía y Seguridad, bueno, desde el área de, de Educación.